¿Qué te pasó, Lupita? No sé, creo que es una espina. A ver, déjame ver. No podré sacarte el zapato. Tengo que cortarlo. No, papi, son los únicos que tengo. Es necesario, Lupita. Después ya veremos. Te va a doler, pero ni modo. Tengo que sacarla. ¡Ay! A ver, Lupita, apóyate en mí. Vamos a la sombra. No, mejor vámonos para la casa. Lupita ya no puede sembrar así. Yo mañana termino. Pobrecita de mi hija. Pobrecita. A mí no me sirva. Ya hasta el hambre se me quitó. Dáselo a Lupita. Eva, mañana me irás al romeral. ¿Quién quita y alguien me compre el caballo? Lupita necesita zapatos y medicina. No se la vaya a infectar y luego es peor. No, Juan. El caballo no sirve mucho. Mejor vende el chivo. Ya estoy harto de esta maldita pobreza. No sé qué va a pasar. Y no sé qué voy a hacer. No te preocupes, Juan, ya Dios dirá. Dios, Dios. ¿Dónde está Dios? Dios, si es que existes, no eres parejo. A unos les das de más y a nosotros nos tienes en esta maldita pobreza. Nos tienes abandonados. No es bueno renegar, Juan. Ya verás que pronto cambiarán las cosas. Eso espero. De lo contrario, nos tendremos que ir de aquí. Como todos los de esta región. Abandonaron sus tierras, huyendo de esta maldita sequía. Y sin lluvia, la tierra no produce. Ten fe. Ya verás que pronto lloverá. Y la situación va a mejorar. Todavía hay maíz y frijol. Alcanzará mientras llegue el otro. Tienes razón. Mañana me iré al pueblo. A ver quién me compra chivo. ¡Que Dios te acompañe, Juan! Mete eso. Voy a darle de comer al caballo. Lupita. Lupita. Mira tus zapatos, mi niña. Míreselos. No, primero úntale la pomada
y luego dale una pastilla. El boticario dijo que eso le calmaría el dolor. ¿Y mi pastilla, mamá? Póntela, güey. Ponto. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo va todo? Todo bien, patrón. Bueno, pues aquí tendrán el trabajo que quieran. No ganarán mucho, pero lo suficiente para vivir. Para que no se dejen deslumbrar por el dólar y hagan lo que muchos, que van siguiendo el sueño americano. El sueño americano es para los rancheros de allá, que nomás explotan al indocumentado para hacer sus fortunas. Pero en fin, ya saben, el que quiera seguir trabajando, mañana vamos a continuar. Hasta terminar aquí las parcelas y aquí nos vamos para la siguiente. ¿Está bueno? Está bien, patrón. ¿Tú le dices a esa gente que no se vaya para el norte? Y sin embargo a tu hija la mandaste hace 10 años. Y desde entonces no sabemos nada de ella. Ni siquiera llegó a casa de los compadres. ¡Ya basta, Teresa! Imelda salió con su Domingo 7. ¿Qué querías? ¿Que se quedara aquí para que todo el mundo se burlara de mí? Además, ya debe estar muerta. No, ella está viva. Me lo dice el corazón. Y el corazón de una madre nunca se equivoca. Un día de estos me iré a buscarla. No me importa lo que tú pienses. ¡Ya déjame en paz!
Si no llueve pronto, no habrá cosecha este año. Ya la hormiga se está comiendo la semilla. En el romeral oí que un tal Leo está ocupando gente para trabajar en el campo. Nos iremos al romeral, al fin. Aquí no quedaría nada. Y allá Lupita puede ir a la escuela y aprender muchas cosas que nosotros no sabemos. Como tú quieras, Juan. Mañana me arranco al pueblo a buscar ese tal Leo. Pero antes, me iré a cortar leña para ir a venderla ya. ¡Señora! ¡Juan! ¡Juan! No se preocupe, solamente está desmayado. ¿Qué le pasó? Lo encontré en el barranco. Parece que tiene quebrado una pierna. Vamos a ponerlo en la cama antes de que despierte. Mamá, voy por el curandero. Sí, hija, rápido. Llévate el caballo. Sí, ma. Sí. Señora, yo me voy. Tengo mis chivas en el cerro. Ay, gracias a Dios que despiertas. ¿Qué te pasó? Ay, ¿cómo llegué? Te trajo el chivero. Dijo que te encontró desmayado en el barranco. Ya recuerdo. ¡Ay! Me iré con mi hermana. Ella conoce todo bien en la capital. Iré con la policía para que empiecen la búsqueda de nuestra hija Imelda. Ya te llamaré para que me mandes dinero. ¿Dónde andabas, Lupita? Fui a buscar nopales, papá. Pero ya todos están secos. Ya no hay nada cerca, papá. ¿Y esta maldita pierna que no se cura? No te preocupes, todo va a estar bien. Mientras yo... ¡Ya véngase a comer! Vamos a comer.
Juan. Yo trato de ser fuerte, pero ya no aguanto esta situación. Siento que no. Ya se está acabando el maíz y el sol. Pronto no tendremos que comer. Sí, me doy cuenta. Y lo mejor será irnos para el romeral. Allí yo encontraré algún trabajo, ya verás. Teresa, piénsalo. Solo vas a ir a perder tu tiempo. Allá son ciudades grandes. Nadie te va a poder dar razón de Imelda. Ya te dije que me voy. Y no trates de persuadirme. No desistiré de mi propósito. Está decidido. Lupita no está en la casa. ¿Se irá para la parcela? No, allí está el caballo. Iré a buscarla. ¡Miren! ¡Un nuevo! ¿Quién será? ¡Mira, se desmayó! ¡Vamos! Muy mal, compa. Parece que está desmayado. Vamos a llevarlo con el patrón. Caray, ¿qué pasó? ¿Quién es este muchacho? No lo sabemos, patrón. Solito llegó a la parcela y ahí cayó. Pero usted es una chamaca. Se mira mal. Pásenla. Allá acuéstenla en el sofá. ¿Y tú, Enrique? Te vas a traer el doctor. Pero de volada. Esta niña está totalmente agotada. Hizo un gran esfuerzo. En cuanto despierte, denle algo de comer. Algo ligero. Bueno, pues vamos a esperar a ver si se recupera. Porque no sabemos ni dónde vino, ni quién es, ni cómo se llama. Está bien. Cualquier cosa me llama para venir rápido. ¿Cómo no, doctor? Gracias por atenderla.
Para servirle a don Leo. ¿Qué hacemos, Juan? Ya la busqué por todas partes y no aparece. ¿Dónde estará? ¿Qué le pasaría? Cálmate, Eva, cálmate. Pronto sabremos de Lupita. Solo hay que pedirle a Dios que la cuide. Dios mío, cuida a mí. ¿Qué tal, Nico? ¿Y cómo está la chamaca? Parece que ya está recuperando las fuerzas. De poquito, mire. ¿Cómo te sientes, muchacha? ¿Ya tienes más fuerzas para que me puedas decir cómo te llamas? ¿De dónde vienes? Sí, señor. Me llamo Guadalupe López y vengo del ejido Las Peñas. Mira, Nico, consíguele algo de ropa para que se dé un baño y que descanse. Hazle un lugar en tu cuarto. Ya mañana hablaremos. Como usted ordene, señor. Pero qué rico huele. Pero muchacha, ¿eres tú? Mira nada más qué cambio. Sí, señor, es ella. Y ya me contó todo. Pero mejor que me cuente ella. A ver, niña. Mientras almorzamos, cuéntame tu historia. Señor, ahorita le sirvo en el comedor. No, Nicolasa, sírvenos aquí, aprovechando que Teresa no está. Y sí, muchacha, me decías que vienes del ejido de Las Peñas. Eso está muy lejos de aquí. Sí, señor. Mi papá y mi mamá no saben que estoy aquí. Me fui de la casa para ayudar a mi papá. Ya no tenemos que comer. Y la siembra se malogró por la sequía. Yo le oí decir a mi papá que se enteró que en el Romeral estaba usted ocupando gente para trabajar en el campo. Él iba a venir, pero un día antes se fue a la montaña a cortar leña para de paso venderla en el pueblo. Pero se cayó en un barranco y se quebró la pierna. Así de que me decidí yo a venir a trabajar y aquí estoy. Ah, caray. Pues sí que te han pasado muchas cosas malas. Lo que yo no entiendo es por qué tus padres siguen ahí. Esa tierra está olvidada de la mano de Dios. Los voy a mandar traer. Aquí hay muchos hombres que trabajan, que han venido de allá. Yo quiero trabajar, señor. Tú no puedes trabajar en el campo. Claro que puedo. Es lo único que sé hacer. Yo he crecido entre la tierra y espinos. Vamos a esperar que vengan tus padres. Y mientras tanto, le ayudarás a Nico aquí en el quehacer de la casa. Está bien, señor. Ándale, almuerza. Thank you.
¿Qué tal, Rubí? ¿Qué te sirvo? No, nada. ¿Está la señora? Acaba de llegar, está en su oficina. Gracias. Está abierto. Eres tú. ¿Qué quieres, Rufi? ¿Qué quieres? Eso lo sabes de sobra. Ya te he dicho que nunca me casaría con nadie. Mucho menos contigo. ¿Y sabes qué? Déjame trabajar. Porque si tú no tienes nada que hacer, yo sí. ¿Me puedo servir una copa? Hazlo, pero no me interrumpas. ¿Qué te dice la mariposa? ¿Cuál es tu verdadero nombre? Te dije que no me interrumpieras. Pero bueno. ¿Y a ti por qué te dicen a Rufi? ¿Por qué? Eso a ti no te interesa. Lo has dicho muy bien. No me interesa. Por lo cual, lo mío no te importa. Pero bueno, ¿a qué veniste? ¿Cuándo haremos el próximo viaje? Yo te avisaré. Ahora déjame trabajar. Señora, ¿puedo ir a ver a la clínica a mi esposo? Claro que sí, mujer. Y quiera Dios que pronto se alivie de su pierna. Que Dios la oiga. Todavía no juntamos el dinero para la operación. No te preocupes. Dios aprieta, pero no ahorca. Ten mucha fe. ¿Le dice a Lupita dónde me fui, por favor? Claro que sí, yo le digo. Ve con cuidado. Te digo, compadre, yo nomás junto un dinero y me voy para el otro lado. Eso está de pensarlo, compadre. ¿Ya oíste lo que dijo don Leo? Allá nomás nos van a explotar. Y además dicen que los coyotes cobran mucho. Esas son mentiras, compadre. Allá pagan bien. Mira nada más al chivo. Acaba de llegar y trae mucho dinero. Bueno, ¿y tú sabes cómo le hace uno para pasar para el otro lado? Muy fácil, compadre. Llegamos al crucero y agarramos un autobús que diga Tijuana y ya. ¿Y ya qué? Pues que llegando a Tijuana buscamos un coyote que nos cruce. Él nos llevará hasta donde trabajaremos. Pero dicen que cobran mucho. Pues sí, pero luego uno les paga. Ellos son suaves. Está bien, compadre. ¿Cuándo nos iremos? En 15 días, el domingo. ¿Cómo ves? Está bien, compadre. Muchachos, agua. Compadre, allá nos pagan. El domingo nos vamos. Está bien, compadre. Oigan, señores. Te digo que no hay problema. Todo está bajo control. Eso me dijiste la vez pasada. Y por poco me descubre el pastel. Además, estás trabajando a espaldas de la mariposa. Y esa mujer es peligrosa y no la quiero como enemiga. ¿Tienes miedo?
No es miedo, no quiero ir a la cárcel. Qué bueno que te encuentro, mi amor. Hola, si traes lo mío, bienvenida. Y si no, ya puedes irte por donde gusta. Pues claro que lo traigo, por eso estoy aquí. A ver, quiero ver bien. ¿Pero cómo? ¿Nada más esto? Pues, ¿qué quieres? Pagaron muy poco. El güero está bien alerta. Pero no te preocupes, mi amor. A la otra nos emparejamos. Está bien, pero recuerda, yo ni te conozco. Pues ni yo a ti. Pero bueno, ya basta de hablar de negocios. ¿Por qué nos vamos a divertir un rato? Es otra parte. Está bien, vamos. Lo que quieras. Mamá, ¿irás a ver hoy a mi papá? Sí, hija, pero será por la tarde. Pues tengo que ayudarle a doña Nico con la comida de los trabajadores. ¿Puedo adelantarme? Quiero pasar a comprar un pantalón y después paso a ver a mi papá. Está bien, hija. Ven, mamá, quiero darte algo de dinero para tus medicinas. Padre, mira, ya mero llegamos a la carretera y de ahí hasta Tijuana, compadre. ¿Qué? ¿A poco te quieres regresar? No, solo miraba si venía la Lupita. ¿A poco le creíste a esa chamaca, hombre? Pues cuando dijo que vendría con nosotros la vi bien decidida. Sí, yo también lo noté. Pobre chamaca, con su papá en el hospital dijeron que le iban a operar el pie. La chamaca piensa igual que nosotros. Quiere ganar mucho dinero para salir de la pobreza. Pues no llegó al mercado como quedamos. Bueno, pues, con que llegue al crucero antes que al autobús. Pues vámonos, compa, ya estamos cerca. ¡Mira, compa! ¡Allá se paró la flecha! ¡Vamos! ¡Vámonos!
doña Nico. Ya llegó Lupita. No, que yo sepa, no. ¿Qué pasa? Cuéntame, ¿qué pasa? Pues estuvo con su papá. Después se fue que iba a comprar un pantalón. Quedamos de vernos en la clínica, pero no llegó. Fui a buscarla, pero no la encontré. Pero mira, contrólate, cálmate. Vamos a mirar si anda por ahí o si alguien la miró. ¡Vamos! Don Leo, ¿usted no vio a Lupita por ahí? ¿Pero qué pasó? No la encontramos por ninguna parte. Pero tú, Nico, ¿no la has visto? ¿No te dijo dónde iba? Me comentó que escuchó a algunos trabajadores que querían ir a Tijuana, pero nunca me dijo que ella también quería ir. Hay que salir a buscarla. Dile a Enrique que junte a algunos hombres y que vayan a buscarla. Sí, señor. Usted, doña Eva, no se preocupe. La vamos a encontrar. Gracias a Dios que no te pasó nada. Dime de dónde vienes para llevarte con tus padres. Mis padres están en el Romeral, señor. ¿Qué? Ese pueblo lo pasé hace mucho rato. Dime, ¿qué haces acá y sola? Voy para Tijuana. Bueno, esperaremos aquí a que pase alguien para que te lleve a tu casa. No, no, yo voy para Tijuana. Espera, espera. No sé si hago bien o mal, pero yo voy para Tijuana. Y para eso faltan muchas horas de camino. Vamos, súbete. Sí, señor. Desanimarla, señora, pero con esta fotografía es casi imposible dar con el paradero de su hija. Pero algo se puede hacer, señor. Claro, señora, podemos intentarlo. Empezaremos por Tijuana. Ahí hay archivos de personas encontradas muertas. Esperemos que no sea este su caso. Existe la posibilidad de encontrar a su hija Imelda Torres. Pues las investigaciones empiezan en Tijuana. Me iré para allá, señor. Gracias. Muchacha, ¿cómo te llamas?
Guadalupe López, y me salí de mi casa, señor. Caray, por lo que me acabas de contar, estar aquí es de admirarse. Pero bájate, vamos a comer algo. Debes de estar muriéndote de hambre. Sí, señor. Tienes que conseguir por lo menos otras dos, pero que no sean mayores de 20 años, porque ya más viejas nadie las quiere. Las conseguiré, mi amor, no te preocupes. Yo iré a la central camionera. Allí siempre llega el candidato. Necesito dinero. El domingo le entregaremos el material al chino. Todo saldrá bien, mi amor, te lo aseguro. Bueno, ¿por qué mejor no nos vamos al baile? Bueno, sí. Sí, que pase. Buenas tardes. Buenas tardes. Soy el detective Trejo. Bienvenido, señor Trejo. ¿Cómo puedo servirle? Soy enviado por la capital y ando tras la pista de esta persona. No se me hace haberla visto. Lo comprendo. Además, ahorita, esta mujer debe tener de 30 a 35 años de edad. Y aquí en Tijuana fue donde se perdió la pista. Y por eso solicito su ayuda. Cuente con mi apoyo. ¿Por dónde quiere empezar? Por los archivos. De eso se encargará mi personal. Bien. Entonces yo buscaré bar por bar, cantina por cantina. Gracias. ¡Mira, compa! ¡Ya llegó el vuelo! ¡Súbanse! ¡Rápido! ¡Los llevaré a donde están los demás! Eso sí que está re mal.
no te preocupes, yo te voy a ayudar. ¿Está bien? Por lo pronto te llevaré con unas amigas. Sí, señora. ¿Eh? Sí. Ah, bueno. ¿Tienes hambre? Sí. Te invito a comer unos tacos. Sí, señora. Vamos. ¿Y ayer para qué te quería la mariposa? Quería una muchacha para que trabajara en su casa. Vaya, menos mal. Te digo que es mejor decir lo que hacemos con las muchachas que le vendemos al chino, ¿eh? No, no, ni se te ocurre. Al contrario, ya no la tomaremos en cuenta en nuestros negocios. ¿Pero de qué negocio hablas? Que yo sepa, ella no ha recibido ninguna ganancia de nuestros asuntos. Tienes razón. ¿Y ahora qué lo dices? Ella nunca toma el tema del dinero. Vente, vamos para adentro. ¿Vamos? ¡Pásen, está abierto! Muchacha que le dije, señora. ¿Qué edad tienes, muchacha? 14 años, señora. Estás muy niña. Pero en fin, ¿cómo te llamas? Guadalupe López, señora. Bien, Lupita. Creo que me servirás. Gracias, Paloma. Allá nos vemos más tarde. Con permiso, señora. Soy de aquí, señora, y no tengo a dónde ir. Ah, entiendo. Eres una de tantas que llegan a la frontera con la idea de pasar al otro lado. ¿O me equivoco? No, señora. ¿De dónde vienes? Vengo del rancho de... ¿Sí, diga? Está bien, Chiripa. En un momento voy para allá. Tengo que salir un momento. Ahí está la cocina.
Y si sabes cocinar, prepárate algo. No tardo. Y no le abras la puerta a nadie. ¿Estamos? Sí, señor. Elegido Piedras Negras, pero buscando trabajo, fui a caer al rancho Los Sauces, y pues, de ahí me vine para acá. ¿Los Sauces? ¿Y conociste de los dueños? Pues, nomás a don Leo, a la señora no. Oí decir que la señora anda buscando a su hija que no mira desde hace muchos años. Le platiqué que te querías ir para Estados Unidos y entre ellos te conseguimos a alguien para que te llevara. Y ya lo están esperando. ¿Sí? ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Vámonos! ¿Voy por mis cosas? ¡No, no, no! ¡Vale! ¡Sí, señor! ¡Lupita! ¡Lupita! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás?
Bueno, Texas, es tu turno. Tú me respondes por la mercancía. ¿Qué te pasa? ¿Cuándo te quedas, mamá? Llevan por delante. Yo personalmente te las entregué al chino. Bueno, ¿y qué hay con mi dinero? Aquí tiene la mitad de los hombres. Lo de las muñecas, al regreso. Así es el negocio. Si no pagará, pues debe la mercancía. Yo me retiro. Me contacto en inmigración. Me está esperando. ¿Qué pasa, perro? ¿Tienes problemas con la amiga? Para nada, Mr. Texas. Con sus contactos que usted tiene, tenemos luz verde. Aquí tengo las mujeres. ¿Conoces alguno? Ah, sí. Dos de ellos son de allá de mi rancho. Uy, chamaca, si yo fuera tú, aquí me quedaba. Ella tiene razón. Yo les oí decir que nos iban a vender a unos chinos. ¿Estás segura de lo que dices? Claro, te lo dijo el hombre a la señora que nos tenía en su apartamento. Uy, manas, eso sí que está grueso. Y si eso es verdad, esos güeyes son tratantes de blancas. Se las llevan a trabajar a China o a Japón. Y yo, la verdad, no me quiero ir tan lejos. Así que yo aquí me bajo. ¿Quién me sigue? ¿Y a dónde iremos? No conocemos a nadie. Ni siquiera sabemos dónde estamos. Y a lo mejor no es cierto lo que esta dice. Pues cierto, ¿no? Ya me entró la espinita. Y yo prefiero jugármela sola que confiar en esos güeyes. Así que suerte, chamacas. Yo voy contigo. Vámonos, con cuidado. Ahora, corre. ¿Quién abrió la puerta? Fue la güera. Dijo que iba al baño y la otra la siguió. Tu perro y tu ratón, cállense, buscarlas. No se queden como idiotas. ¡Vamos! ¡Rápido! Oiga, señor, andamos buscando trabajo. ¿No sabe de uno? ¿Qué clase de trabajo buscan? De lo que sea. Aquí viene un ranchero a llevar pastura. A lo mejor él les consigue algo. Si quieren esperarlo, llega como a las 6. ¿Por qué me lo pregunta, señora? Porque anoche que llegué a la casa no la encontré. Uy, señora, esas niñas son bien irresponsables.
Sencillamente no le gusta trabajar este pueblo. Tienes razón. Consígueme otra. Y ahora, trabajar. ¿Es todo, señora? Sí, Paloma. Eso es todo. Está bien. Con su permiso. Hablando del rey de Roma, ahí viene. Buenas tardes. ¿Ya encontró lo que buscaba? Aún no. ¿Y la señorita? Es la dueña del negocio. Mucho gusto. ¿Qué es lo que busca? ¿Acaso es policía? No, soy detective y ando buscando a la mujer. Pues llegó al lugar exacto. Aquí encontrará a la mujer de su gusto. No tardan en llegar. No es la clase de mujer que busco. ¿Cómo me dijo que se llamaba? No se lo dije. Pero dígame como todos. Mariposa. Ando buscando a una mujer que ahorita debe tener entre 30 o 35 años de edad. Su nombre es Imelda Torres y su mamá me contrató para buscarla. ¿Y por qué aquí? Supuestamente iba para California y nunca llegó a su destino. Como aquí en la frontera, mucha gente se atora. Así es que, adiós y gracias. ¿Y ahora qué piensas hacer? No lo sé. Ha pasado tantos años y tantas cosas que en este momento no sé qué decisión tomar. Lo que debes de hacer es olvidar el pasado y vivir el presente. Mi presente, ya sabes cuál es. Sí, sí, acabar con el tráfico de blancas. Pero eso es imposible. Esas organizaciones nunca desaparecen. Acaban con una y aparecen dos. Sí, sí. Pues diga lo que digas, yo seguiré con el plan que hice. Y algo me dice que Lupita no se fue. Alguien se la llevó. Y estoy segura que la encontraré. ¿Cuántas palomitas tienes en la jaula? 6. Pronto las pasaremos. ¿Y qué tal si las que escaparon ya cayeron en manos de la ley y cantaron, eh? No, no lo creo. Además, ninguna sabía su destino a Japón. ¿Y qué del güero? No lo he visto por ninguna parte. Ese cobarde creo que se asustó y huyó como las ratas. Pero no importa. Pronto las encontraremos. Quiero mandarle dinero a mi mamá, pero no sé cómo. Yo escuchar a unos chavalos que dijeron que de la forrajera se los podías mandar. También le quiero escribir una carta, pero no sé casi escribir. Si quieres, yo te ayudo a escribirla. Bueno. Señora Torres, le tengo muy buenas noticias. Bueno, casi estoy seguro que encontré a su hija. Solo me falta confirmar algunos detalles. Yo le hablo, le llamo enseguida. Adiós.
Los tengo en la mira. Están dentro del rancho. Ahora sí. Usted decide. ¿Listo? Nada, Robledo. Siguen ahí dentro. Retírate. No es bueno que sepan que tú estás detrás de todo esto. Nosotros entraremos a la fiesta. Pasado mañana pasaremos a las hamacas. ¿No te parece muy pronto, mi amor? Si no entregas, no ganas. Y si tenemos la mercancía, pues hay que entregarla. Solo que esta vez nosotros mismos la llevaremos hasta allá al rancho en California. Y es más, si eliminamos al Texas, la entrega será directamente al samurái. Si ganaremos el triple. Me parece muy bien. Pero presiento que algo anda mal. Figuraciones tuyas. Salud. Nada me cuesta que te preste para la orquesta, que quieres un reventón. No tuvieras tanta suerte, la miel no es para los burros, menos para un perro huevón. Al mirar tus amistades, tus gustos y tus costumbres son fácil de imaginar. Yo soy pura carne fina, para un perro muerto de hambre te puedes indigestar. No nací pa' mantener a perros del basurero, mucho menos como tú, de arrastrado y traicionero. La pobreza no es defecto, si se vive con respeto, más bien es una virtud. Mas lo hipócrita y corriente, con lo bueno y lo decente, nunca se puede juntar. Eres un perro huesero, que vive del basurero y quieres comer caviar. Tanta suerte, para ti sería un banquete que te puede indigestar. Ay, para eso me gustabas, pinche mantenido. Pobreza no es defecto, si se vive con respeto, más bien es una virtud. Mas lo hipócrita y corriente, con lo bueno y lo decente, nunca se puede juntar. Eres un perro huesero, que vive con respeto.
vive del basurero y quiere comer caviar. No tuvieras tanta suerte, para ti sería un banquete que te puede indigestar. ¿No se te hace raro que el jefe no se aparezca por aquí desde días? Y la paloma viene un rato y se esfuma. Para mí que ellos se traen algo entre manos. Ya lo pensé. Y estoy trabajando en eso. Y si mis sospechas son ciertas, ya tengo la pista para encontrar a Lupita. Bueno, Chiripa, nos vemos después.
¡Híjole! ¡Estuvimos cerca! ¿Y tú, Lupita? ¿Cómo llegaste? Yo sabía que no te ibas a rajar. ¡Qué bueno que te encontramos! Por lo que veo, ustedes se conocen muy bien. Sí, venimos del mismo rancho. Por cierto, Lupita, supimos lo de tu mamá y pues... ¡Ah, sí, sí! Ya me acordé. Los vimos donde nos escapamos la Lupita y yo. Bueno, yo me llamo Herminia Corona, pero todos me dicen la güera. Yo soy Joaquín Carranza. Yo Enrique Carranza. ¿Son hermanos? No, somos primos. Bueno, ¿y dónde viven? En el rancho de Cooper. ¿Con Cooper? Tengan cuidado porque por ahí se dice que ese viejo trafica con mujeres jóvenes. ¡Miren! ¡Alguien viene! Las estuve buscando, chamacas. Alguien las miró subirse a ese carro y yo vení por ustedes. No se preocupe, nos iremos con los muchachos. Ustedes, vale más no meterse en esto, porque les irá muy mal. Oiga, nosotros nos iremos con quien nosotras quieran. Vine por Lupita y me la voy a llevar. ¿Te vienes? No. Ven, tú quítate. ¡Sáltala! ¡Maldito gringo! Vámonos, corre. ¡Gatos! ¡Malditos mojaros! O los mato como unos perros. ¡Vámonos! ¡Go! Ganaste la batalla, pero no la guerra. Yo no ya querer. Nos veremos, maldito perro gringo. Yo no quería verlo más. ¡Vamos! ¡Go! ¡Go home! ¡Va! ¡Go! ¡Go! ¡Vámonos! ¡Lupita! ¡Levántate! ¡Corre! ¡Corre! No puedo, me torcí el tobillo. No puedo. Ya ves, eso pasarles por no obedecerme. Yo me llevo a Lupita. Tú quítate. Tú, si querés venir, vente. Si no, ahí quédate. ¿Qué estás haciendo, Palomita? ¿Usted? Sí, yo, ven. Yo te quiero dar un abrazo.
Te va a gustar. Yo sé que te va a gustar. Que este año vamos a traer mucha gente. Tú traer mucha chica latina, muy hermosa, en mi país China. Ella ser muy exótica. Los chinos gustar mucha exótica latina. Ellos pagan mucho dinero a mí, yo da mucho dinero a usted. ¿Entendió? Esta es la policía. Están rodeados. Vélate, compa. Es la policía. Tenemos al japonés. El Rufi está muerto, igual que los otros, pero esos solo eran enlaces. Pero debe haber alguien detrás de todo esto. Comandante, quiero encontrar a Lupita. La encontraremos, no te preocupes. Tenemos
hospital que está herida. ¡Le apúrenle! ¡Apúrenle! 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 Oiga, señor, por favor, llame a la policía. ¡Muévanse! Porque tenemos que llegar rápido al hospital que está herida. Pensándolo bien, es mejor que no los vea la policía. Los llevaré a mi casa. Ahí pueden atender a la chamaca. Oiga, amigo, ¿ha visto por estos rumbos a una chamaca alta, morenita, de unos 14 años de edad? ¿Qué? ¿Ustedes son policías? Sí. En ese caso, deben saber que... ¿Otra vez su maldito mojado? Sí, yo, maldito perro gringo. Te dije que me las pagarías. Tú no vas a saber con quién meterte. ¿Con quién me metí? Con un maldito puerco violador y tratante de blancas. Y esto es por todas las redes. ¡Y esto te lo necesita, Lupita! ¡Y esto! ¡Y esto! Si no te mato porque no soy asesino, la ley se Yo voy por tu sorpresa. Y yo voy a redactar un gran reporte. Vamos, Lupita. Tenemos una plática pendiente. Y ya la encontré. Hija, perdóname. Muchacha, ¿pero tú aquí? ¿Quién es esa muchachita? Es hija de Juan y Eva. Ay, Dios mío. Pero niña, ¿tú no sabes nada de tus padres? ¿Saber qué, señora? Lo único que sé es de que los veré pronto. Esta niña no sabe nada. Dile tú, Leo, yo no puedo. ¿Decirme qué? No sé cómo decírtelo, pero vale más que lo sepas de una vez. Ya no vas a volver a poder ver a tus padres. ¿Por qué, señor? ¿Ellos ya no están en los sauces? No, ya no están ahí. Se fueron para el rancho. No, Lupita, tu madre murió y a los poquitos días tu padre también pasó a mejor vida. ¡Lupita! ¡Reacciona! ¡Lupita! ¡Reacciona, Lupita! ¡Lupita! No!
Hola, Lupita. Ya sabes que nos tienes a nosotros. Llegué a California buscando trabajo, al campo fui a dar. El dueño del rancho, al verme indefensa, aquel desgraciado me llegó a violar. A los 14 años perdí mi pureza, de pena y angustia mi madre murió. Después de unos meses, el fatal destino también a mi padre al cielo mandó. ¡Qué ingrato destino me dio la pobreza! Nunca en mi camino mi estrella brilló. ¿Por qué nos divides, pobres y ricos, si somos